No podrás. Si tú quieres, yo te puedo dar lo que quieras. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero ojalá sea tu voluntad. Vele mi ore, que la tentación no los venza. Padre mío, si es posible, que no lleguen esas horas tan terribles que no sé. Pero Padre, hágase tu voluntad. Duerman y descansen. Se acerca la hora que tiene que morir el hombre, hermanos de pecadores. Miren. En este momento se acerca Judas para la salud. Tirándole un beso a Jesús de los Dios te guarde, mi hijo. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¡Arréstenlo! ¡Sí, vamos! ¡Arréstenlo! ¡Pobre de mí! ¡Esa espada! ¡Que todos que cargan espada, mano! De 12 legiones de ángeles. Soy un asesino tan peligroso que tienen que venir armados. Todos los días iba a la sinagoga y al templo y nunca hicieron nada. Ya les he dicho que soy el que están buscando. Dejen que los demás se vayan. ¡Él es! ¡Llévenselo! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Jesús es conducido a Caifás y al jurado de los hombres de edad avanzada. ¿No eres tú uno de los discípulos de Jesús? No, yo soy un discípulo de Jesús. Sí, tú eres. Caifás, el sumo sacerdote, comienza su interrogatorio y pregunta a Jesús de sus discípulos y enseñanzas. Quiero que digas aquí, delante de todos, ¿qué clase de enseñanzas impartes? ¿Y quiénes son esos hombres que se hacen llamar tus discípulos? Siempre he enseñado en la sinagoga y los jefes judíos nunca hicieron nada.
contesta al sumo sacerdote. Si he dicho alguna mentira, demuéstralo. ¿O es que acaso acostumbran a golpear a la gente que dice la verdad? ¡Este hombre es uno de los que andaba con Jesús de Nazaret! ¡Ese hombre! ¡Que pase el testigo! Lo oímos decir que destruiría el templo y que en 3 días lo reedificaría. ¿Te niegas a responder a esta acusación? ¿Tienes algo que decir? ¿Eres el Mesías? ¿El Hijo de Dios? Verdad te digo, que me verán sentado a la derecha del Padre. ¡Maldición! ¿Para qué queremos más testigos? ¡Ya oyeron su blasfemia! ¡Ahora! ¡Quiero saber! ¿Cuál es su veredicto? ¡Que muera! En este momento los soldados se ponen a escupir a Jesús y a burlarse de él. Uno de ellos le venda los ojos y propinándole una bofetada le dice: ¡adivina quién te pegó! ¡Adivina! ¡Vamos! ¡Levántalo! ¡Levántate! ¡Vamos! En este momento canta el gallo y Pedro, muy triste, recuerda las palabras de Jesús y rompe a llorar. Los principales sacerdotes y funcionarios judíos se reúnen a deliberar sobre la mejor manera de lograr que el gobierno romano condene a Jesús. Pero cuando Judas, el traidor, se da cuenta de que quieren condenar de muerte a Jesús, arrepentido corre a donde se encuentran los sacerdotes y funcionarios judíos a devolverles las 30 monedas de plata. ¡He pecado! La sangre de un inocente. ¡Y es de nosotros! ¿Qué nos importa? Judas desarroja las monedas a los pies de los sacerdotes y llorando y gritando se aleja a ahorcarse. Los principales sacerdotes recogen el dinero y preguntan qué hacer con él. No podemos reintegrar las monedas al dinero de las ofrendas, porque es precio de sangre. Hay que comprar el terreno de los alfareros, de donde se extrae barro, para convertirlo en panteón de todos los extraños. Vamos, eso haremos, vamos, vamos.